La Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia lanzó una campaña en la plataforma de recolección de firmas para impulsar una comunicación responsable en cuanto al abuso sexual contra niños y niñas. Esta ONG trabaja activamente hace 6 años y busca incidir en la defensa de la niñez y sus derechos de manera pública. Silvia Piceda es sobreviviente adulta del delito de abuso sexual contra la infancia, cofundadora junto a Sebastián Cuatromo de la Asociación Civil Adultos por los Derechos de la Infancia. La tenemos en línea ella. Silvia Piceda, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto estar hablando con ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros también. Para conocer, a ver, primero, hacernos una introducción, ¿cómo se conforma esta ONG y por qué? Bueno, esta asociación civil se conforma en el año 2012, cuando nos conocemos Sebastián Cuatromo y yo. Sebastián venía en ese momento de lograr el juicio y la condena del que había sido el abusador de su infancia, el ex hermano marianista Fernando Pisciocchi, que había sido docente de Sebastián, y en su momento cuando era docente abusó de Sebastián y otros niños cuando ellos tenían 13 años. Y yo en ese momento, en el año 2012, venía por mi parte intentando proteger a mi hija de un progenitor abusador. Porque yo, además de haber sido abusada en la infancia, lo que yo hice con mi abuso en la infancia es dejarlo atrás, tratar de olvidarme, tratar de dar vuelta a la página, como muchas veces nos invitan a las víctimas, de decir, bueno, ya no hables más de eso, seguí para adelante, olvídate. Yo traté de hacer eso, y en verdad me encontré a los 42 años con una hija de 11 años, y con la hija mayor del padre de mi hija, del padre biológico de mi hija, que me viene a decir, yo fui abusada por él, te lo vengo a avisar para que no le pase a la nena lo que me pasó a mí. Y ahí siempre yo digo que para mí fue un momento bisagra en mi vida, porque me di cuenta que el abuso de mi infancia no había quedado atrás, que estaba en riesgo la persona que más amaba en el mundo y que tenía que realmente ponerme a trabajar para proteger a mi hija y para sanarme yo. Y ahí es donde yo empiezo a armar grupo con madres, para que me ayudaran otras madres a ver cómo se hace para seguir viviendo y cómo seguís con la vida una vez que asumís que vos elegiste, te casaste, te enamoraste, tuviste hijos con un abusador sexual. Es una sensación horrenda. Y yo sola no podía, en verdad. Y por eso empecé a formar grupo de mamás, y justamente es una mamá la que me dice, conocí a un muchacho que como vos también quiere hacer pública la historia, que también tiene esta idea de lo colectivo con respecto al abuso sexual, y es así como lo conozco a Sebastián, y bueno, nos conocimos y nos enamoramos, y además de que somos pareja y familia desde ese momento, conformamos este colectivo que en verdad tiene dos características fundamentales. Una es el grupo de pares, que es lo que yo venía haciendo con mamás, y que a partir de que llega Sebastián llega con otros compañeros y compañeras sobrevivientes adultos del delito de abuso. Y por otro lado, la otra pata importante de nuestro grupo es la visibilización, que es esto que salimos a hablar en primera persona, a dar nuestros testimonios para visibilizar este delito, y es esto lo que nos lleva también hoy a estar acá hablando con ustedes, ¿no? Esta decisión de dar voz a los que todavía hoy están callados, los adultos que están con vergüenza, callados, silenciados, y además los múltiples niños que hoy están pasando por eso y que necesitan de que los adultos y adultas realmente nos pongamos activamente a protegerlos. Justamente de eso quiero hablar, Silvia, con respecto a este delito que se da intrafamiliar y que generalmente queda entre muros. ¿Hay forma de poder detectar, de poder enterarnos de estas cuestiones que están pasando? Sí, mira, nosotros lo que decimos es algo que me parece importante, viste, como recalcar muchísimo, es Unión Europea da una estadística que dice que el 20% de la población sufrió abuso o está sufriendo abuso sexual antes de cumplir los 18 años. De cada 10 personas, 2. Y de esas 2, el 50% es incestuoso. El resto de los abusados fuimos abusados, en general por personas de nuestra confianza. Esto hay que saberlo, viste, que
Yo siempre decía, mi mamá siempre me tenía miedo en esa época a la gitana, ¿viste? Sí. El gitano, la gitana, esa era como su gran miedo. Y yo era abusada por un tío. O sea, esto hay que saberlo, y ese es el drama de la infancia, porque muchas veces, o sea, el niño o niña, en verdad, tiene un vínculo de cariño, de confianza, de amor. El abuso sexual, primeramente, es una gran traición claro. a la inocencia del niño. Por eso lo que nosotros decimos que básicamente hay que estar atentos como sociedad adulta a cualquier cambio, a cualquier situación que nos parezca extraña. Y algo que es fundamental es escuchar al que habla. O sea, vos pensás que la mayoría, yo por ejemplo cuando yo era chica yo conté que era abusada y mis padres no hicieron nada. Sí, ¿y cuántos no se habló casos, más del tema? ¿Y cuántos no se conversó casos? Más. ¿Cuántos casos ¿Cómo? Hay? ¿Cuántos casos hay así? Increíble. Pero claro, otra situación que pasa es que nosotros, vos pensás que desde hace 8 años tenemos grupo de pares, viajamos por todo el país, o sea, conocemos muchísimas historias que nos comparten. Sí. Muchas veces pasa que también una persona grande dice, fui abusada por el abuelo, o fui abusada por el tío cuando tenía 5 años, y la familia lo que le dice es, ¿por qué venís a decirlo ahora? ¿Por qué vas a romper la familia ahora? ¿Por qué hablás? ¿Por qué no hablaste antes? Y deciden callarse, toda la familia completa como cómplices. Sí. Claro, y en verdad lo que nosotros decimos, que eso lo que garantiza es, por un lado, que el sobreviviente que habló se sienta absolutamente expulsado de esa familia, y por el otro, que seguimos desprotegiendo a los niños y niñas que están en absoluto riesgo. Porque lo que sabemos con certeza es que los abusadores no van a cambiar la conducta. Y en verdad, el mejor modo de prevenir es que si sabemos si hay una persona que fue abusada por otra persona, por otro adulto, a ese adulto no tenemos que dejarle niños cerca, tenemos que estar absolutamente atentos. Después está el Poder Judicial, que tiene la obligación de impartir justicia. Pero hay cosas que podemos hacer todos y todas, que es esto, escuchar a las víctimas, creerles, y básicamente proteger a los niños y niñas que están en riesgo. Sí. ¿Crees que avanzó el tratamiento de esta problemática en la justicia? No, en el Poder Judicial yo siempre digo que atrasa. El Poder Judicial es, en verdad, tiene una gran deuda con la infancia, y esta deuda se hace cada vez más bochornosa, más vergonzante por parte del Estado. Porque vos pensás que antes, por ejemplo, alguien como mi mamá no hizo nada con mi abuso. Pero en mi caso, yo como otras madres, cuando nos enteramos, cuando nos dimos cuenta, cuando nuestros hijos hablaron, o en mi caso que viene la hija mayor a avisarme, y yo voy al Poder Judicial a decirle, miren lo que me enteré, ayúdenme a cuidar a mi hija, te encontrás que el Poder Judicial trata de decir que las denuncias son mentiras, que no creen, y te obligan a vincular al niño o niña con ese progenitor o progenitora, abusador o abusadora. Y esto es un crimen contra la infancia, pero además es un crimen social, porque el Estado tiene la obligación de cuidar a los niños y tiene la obligación de conocer esta estadística que nosotros damos fe cuando hablamos. Por eso nos parece tan importante como adultos salir a hablar y a decir, a mí me pasó en la infancia, en mi caso fue un tío, en el caso de Sebastián era un cura y docente, en el caso de otros compañeros y compañeras era el padre, era el padrastro, era la madre, era la tía, el tío, el abuelo. Silvia hablaba era el médico. Sí. O sea, en general las personas que abusan son las profesiones o situaciones donde uno dice, ay, es la vocación o es imposible creer. Y yo siempre digo que en verdad si sos abusador o abusadora vas a elegir funciones, trabajos, situaciones donde estés Pero en contacto con niños y niñas. Silvia hablaba recién. Bueno, eso también hay que saberlo. Es muy incómodo y doloroso, pero es la única, el único modo que tenemos los adultos de poder proteger la infancia. Ella hablaba recién, Silvia preguntaba por la justicia, ¿se avanzó algo la justicia con esto? Ya quedó claro que la justicia y el Estado no han avanzado mucho. La sociedad, las personas comunes, nosotros, ¿avanzamos en algo, en conocer, en informar, en ver que esto no es algo normal? Y vos fíjate que lo que estamos viendo ahora nosotros, ¿no? A partir de haber lanzado este petitorio a los medios masivos de comunicación, estamos teniendo notas con medios de todo el país. Tenemos ya alrededor de 50.000 firmas juntadas. ¿Qué estamos pidiendo? Que los medios masivos de comunicación se hagan cargo de su responsabilidad social y dejen de ser cómplices de abusadores sexuales condenados. Y el caso para nosotros paradigmático de esto es Héctor Bambino Veira, pedófilo condenado.
que sale de la cárcel y a partir de salir de la cárcel, nada más que por haber sido condenado a abusar de un niño, ahí empieza una carrera mediática en la cual lo ha llevado a estar al frente de programas televisivos, estar en la televisión muchísimas veces, él como invitado, como conductor, se lo nombra. Y esto vos pensás, el 20 de julio de este año nos encontramos con el diario Página 12 en su tapa, titulando una nota con la frase "La base está", que es una frase que se liga a Héctor Bambino Veira, que tiene muchas de estas frases nefastamente famosas. Y nosotros nos encontramos con esto y le mandamos al diario Página 12 un escrito diciéndole, pensaron en algún momento qué sentía la víctima de Veira cuando se abría el diario o compraba el diario o pasaba por algún puesto callejero y se encontraba con que la tapa del diario tiene la frase de su abusador. Y esto a nosotros nos despertó después de esto, el de armar este petitorio como para empezar a, como sociedad adulta, y particularmente las personas que tienen que ver con medios de comunicación, a plantearnos esto, lo que para nosotros ya sabemos que es fundamental, que para que las víctimas y sobrevivientes tengamos un camino más fácil en la vida, de sanación, de recuperación, de seguir adelante con una vida feliz y plena, primeramente hay que tener muy en claro que el único victimario, el único culpable es el adulto agresor. Sí. Y para la víctima siempre el cobijo, el mimo, el abrazo, la escucha empática, el sentarse y decir estoy acá para escucharte. Y al agresor, en verdad, hay que dejar bien claro, no solamente a nivel judicial con condenas ejemplares, sino a nivel social, de que no es nada gracioso un pedófilo que está diciendo chistes en televisión. Es patético y marca un permiso social que es inaceptable. Silvia, ¿y cómo se entiende, no?, que sean, por lo general, los abusadores, los apañados, los tapados en la propia familia, incluso se escuchan frases, algo habrá hecho, seguro que algo hizo, por eso se vistió de esta manera o lo provocó. Debe ser terrible para esa criatura, para ese niño, ese adulto que ha vivido esto. ¿Qué le pasa a la sociedad? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué dejamos pasar estas cosas tan dolorosas y tristes a nuestra sociedad? Sí, nosotros, mira, lo que vemos paradójicamente es que en verdad en la sociedad notamos un cambio. De hecho, las voces nuestras de sobrevivientes, de víctimas y demás, se escuchan, está viendo como una necesidad en la sociedad de hablar de estos dolores. Porque nosotros, la misma encuesta europea que habla de 20% de abuso sexual en infancia, habla de más del 70% de los niños han sido golpeados durante sus infancias, siempre con fines supuestamente educativos, ¿no? Pero, o sea que, en general, si miramos la infancia es un lugar de mucho desamparo. Nos parece importante esto nosotros, a otros adultos, que empecemos a recordar nuestras infancias, la de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, nuestras parejas, y empecemos a asumir que en verdad, la infancia en verdad en esta sociedad no ha sido ese lugar que nos dicen, ay, qué divino, qué bien la pasábamos cuando éramos chicos. En verdad hay mucho dolor en la infancia y mucho desamparo, y para cambiar esta realidad necesitamos activamente tener una postura de defensa y de cuidado a la infancia. Nosotros decimos primero llorar nuestras infancias y después, paso seguido, salir a defender a los niños de hoy. Y vemos además que se produce algo magnífico en los sobrevivientes, en nosotros, que en verdad sanamos cada vez más a partir de que primero nos sacamos la vergüenza y la culpa que no nos correspondía, la vergüenza y la culpa del agresor y sus cómplices, y después empezamos a sentir que nuestras historias pueden ayudar a otro, ya sea a otro compañero adulto que está avergonzado, casado, escondido, con miedo, con síntomas, porque nunca se animó a hablar, y cuando nos encuentra se da cuenta de que, uy, mirá, puedo hablar, y en verdad se ve esta gente que está bastante feliz hablando del tema. Y por otro lado, nuestros testimonios empiezan a servir para cuidar a los niños y niñas de hoy que tampoco quizás pueden hablar, o quizás están pasando causas judiciales donde esto, donde el Poder Judicial no los defiende, y uno puede estar ahí presente también diciendo yo apoyo, yo acompaño, yo estoy con vos. Sí, y una forma de acompañar. Y va cambiando la suerte de todos nosotros. Sí. Y eso lo vemos a nivel social, y lo vemos cada vez más. Y
una forma de acompañar es sumándose también a esta campaña que hacen ustedes. Vamos a ver esta campaña, cómo entramos, cómo podemos apoyar esta campaña para impulsar una comunicación responsable. ¿Dónde buscamos? Bien, pueden entrar siempre a nuestra página de Facebook. Facebook es Adultos por los Derechos de la Infancia, Adultos con X en lugar de la O, donde la campaña la estamos poniendo todo el tiempo, el link de la campaña. Y ahí también pueden entrar para comunicarse con nosotros, porque algo que a nosotros nos pasa, en verdad, es que a partir de que salimos así, hacemos notas o salimos a lo público, empiezan a contactarse muchas personas de los lugares, y esto hace que se empiecen a armar redes, porque quizás hoy alguien que me está escuchando a mí y llama y se comunica con nosotros, quizás tiene alguien que pasó por una historia muy parecida a 5 cuadras de su casa y no sabía. Y a nosotros esto nos pasa todo el tiempo y nos parece magnífico esa posibilidad de ir armando redes, porque nosotros sabemos que hablando empezamos a sanar y nos hace bien. Silvia, están en Twitter, están en Twitter. En Twitter también adultos. @adultos. Y el Instagram es @adultos1. Y nuestro teléfono es 1115 692-9541. Ya lo tenemos anotado y lo vamos a anotar, a replicar, a difundir, porque es importante todas las formas de conectarnos con ustedes. Bien. Tal cual. Y el petitorio de Change está como Infancia sin Abuso. Ahí también, o sea, pueden entrar y sumar su firma y su granito de arena. Para esto, para nosotros decimos incomodar, en verdad. En verdad que los adultos estemos un poco incómodos pensando qué podríamos hacer para mejorar la realidad de la infancia de hoy. Bueno. Y nosotros estamos seguros que así vamos a ser todos más felices. Silvia, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Que tengas buen fin de semana. No, muchísimas gracias. Un abrazo a todos y a todas. Y bueno, ojalá en algún momento podamos estar por ahí. Hasta